Hola, buenos días, bienvenidos a este capítulo 9 de estos videotutoriales de lógica proposicional. Continuaremos con el cálculo de deducción natural, como hemos hecho hasta ahora, y en este caso analizaremos un argumento clásico, un ejercicio clásico, conocido como el perro de Crisipo. Vamos allá. Bien, este ejercicio que vamos a ver fue propuesto por un filósofo que vivió en el siglo III a.C., Crisipo de Solos. Solos es una polis que actualmente está en el sur de Turquía. Y bueno, Crisipo de Solos era conocido como uno de los fundadores de la escuela estoica y bueno, también pues supuestamente hizo ciertas aportaciones a la lógica. Vamos a ver el ejercicio que nos proponía. Bueno, Crisipo decía que los animales eran capaces de razonar y concretamente nos pone el ejemplo de un perro y para mostrarnos que los animales son menos tontos de lo que parecen y que realmente puedan razonar. Entonces, bueno, aquí tenemos un perro muy inteligente, el perro de Crisipo, que va persiguiendo un conejo. Entonces, en un momento determinado de la persecución, el conejo desaparece y se mete por una de estas tres madrigueras. Entonces, de primeras, el perro no sabe si el conejo está en la A, en la B o en la C. En una de las tres tiene que estar, pero no sabe cuál. Entonces, el perro olisquea y ve que la madriguera A no huele a conejo, por lo tanto, ahí no estará el conejo. Después olisquea la B y ve que en la B tampoco huele el conejo, por lo tanto el conejo no estará allí. Entonces aquí ya realiza una inferencia, realiza un razonamiento lógico, diciendo, bueno, si el perro no está ni en A ni en B, necesariamente va a estar en C, aunque no huele realmente la madriguera C para comprobarlo, simplemente usando la lógica puede llegar a deducir que en C tiene que estar necesariamente. Y efectivamente, pues el conejo estaba allí, como no podría ser de otra manera. Entonces, bueno, esto es lo que se llama el razonar por exclusión, y es algo que constantemente lo hacemos, y pues seguramente tiene razón Crisipo y los animales también lo hacen, ¿no? Los animales ya sabemos que son capaces de cierta inteligencia y de, por lo tanto, cierta capacidad de inferencia lógica. Bien, pero vamos a ver el ejercicio. Bueno, podríamos formalizarlo, o no formalizarlo, pasarlo, exponerlo simplemente en lenguaje natural de esta manera. El conejo se ha metido en la madriguera A, en la B o en la C. El conejo no está en A. El conejo no está en B, entonces el conejo está en C. Pues ahora vamos a formalizar esta exposición en lenguaje natural y vamos a hacerlo como siempre, pasando a estos enunciados declarativos a variables proposicionales. Pues como siempre empezamos por la P y tres rayitas, el conejo está en la madriguera A. ¿Vale? Primer enunciado declarativo. El segundo sería, seguimos con la Q, el conejo está en la madriguera B. Y tercero, la R, el conejo está en la madriguera C. Seguiríamos leyendo, pero vemos que el resto de las frases ya no nos dan más variables proposicionales. El conejo no está en A sería un no P, ¿no? El conejo no está en B sería un no Q, y entonces el conejo está en R sería un R simplemente, ¿no? Entonces ya no hace falta formalizar más variables proposicionales. Bien, pues vamos ahora a pasar estas variables proposicionales a una fórmula, no un esquema de inferencia en este caso. Pues empezamos. El conejo se ha metido en la madriguera A, en la B o en la C. ¿Cómo se formalizaría? Pues P o Q o R. Perfecto. Bueno, aquí hemos puesto un paréntesis. ¿Por qué hemos puesto este paréntesis? Pues porque en lógica ya sabemos que las conectivas son binarias, es decir, afectan a dos elementos siempre, menos la negación, que era monaria, que solo afecta a uno, pero todas las demás afectan a dos. Por lo tanto, siempre hay que agrupar las cosas de dos en dos. Entonces aquí hay que poner un paréntesis para que esta O afecte a la R y a otra cosa. Porque si no pusiéramos paréntesis, afectaría a la Q y a la P. Entonces afectaría a tres cosas. Y las conectivas siempre afectan a dos. No obstante, también podríamos aquí poner paréntesis de esta manera, ¿eh? No habría ningún problema porque vemos que el argumento sigue siendo exactamente igual. Podemos ponerlo aquí, P o Q, paréntesis, Q o R, y seguiría siendo exactamente igual. ¿Vale? Pero bueno, cogeremos esta, sin más. Seguimos. El conejo no está en A, no P, muy sencillo. El conejo no está en B, no Q. Entonces el conejo está en C, ya sabemos que la última frase siempre es la conclusión. Pues R. El razonamiento sería este, P o Q o R, no P, no Q, R. ¿Vale? Ya hemos pasado del lenguaje natural al lenguaje lógico este argumento. Ahora vamos a comprobar si el argumento es válido, es un razonamiento correcto, utilizando el cálculo de deducción natural. Pues vamos allá. Bueno, tenemos esta fórmula y por lo tanto, pues simplemente vamos a poner las premisas. P o Q o R, no P,
no Q, ya tenemos las tres premisas. Y ya empiezan los problemas, evidentemente. Porque tenemos aquí una disyunción, no podemos hacer nada con ella. Tenemos aquí dos negaciones, tampoco podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para empezar, vamos a introducir la estrategia de reducción al absurdo. Vamos a negar la R y ya veremos luego qué pasa con ella. No obstante, de momento tampoco podemos hacer nada negando la R, ¿no? Pero vamos a ver que más adelante sí que nos valdrá. Bueno, tenemos P o Q o R. Podemos hacer la regla de la eliminación de la disyunción a ver qué pasa. Probamos un lado esto, probamos un lado el otro elemento y a ver qué pasa. Pues probamos. Sacamos P o Q de premisa adicional. Pero aquí, de nuevo, estamos con un problema. Bueno, tenemos una disyunción, otra vez. Si es que no puedo hacer nada. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente, y es lo interesante de este ejercicio. Vamos a hacer una disyunción, una eliminación de la disyunción dentro de otra eliminación de la disyunción. Es decir, aquí hemos sacado un lado de esta disyunción y de este lado a la vez vamos a sacar los dos lados. Y a ver qué podemos hacer. ¿Vale? Vamos allá. Entonces sacamos P de premisa adicional. Y ahora sí, P con no P, sabemos que una cosa es su contraria, siempre hay que unirlas con una conjunción, pues lo hacemos. P y no P, por introducción de la conjunción, en 2 y en 6. Tenemos una contradicción. ¿Qué voy a negar? Bueno, me interesa negar no R, porque negando no R conseguiré no no R, y a la no no R le quito la negación, me queda R, y en todos los lados que vaya haciendo de las distintas disyunciones, voy a ir buscando que me dé R, porque es la solución del ejercicio. Vamos a darlo, se va a ver muy claro al final, ¿vale? Bueno, pues eso es. Por introducción de la negación en 4, donde está la no R, y en 7, donde está la contradicción, niego no R, que negar consiste en introducir una negación. Tengo dos negaciones afirman, eliminamos la doble negación en 8, ¿vale? Y cerramos el corchete. Por este lado, hasta aquí, llego operando. Ahora voy a sacar la Q y tengo que llegar también a R para poder sacarla de verdad. Pues adelante. Sacamos la Q de premisa adicional y ya nos encontramos una contradicción. Tengo Q y no Q. Las junto con la conjunción y entonces tengo una contradicción que me permite negar lo que quiera. ¿Qué me voy a negar? Pues de nuevo no R para conseguir no R y al final R exactamente igual, ¿no? Pues niego en 4 y en 11, donde está la contradicción y donde está lo que quiero negar. Tengo una doble negación, la quito. Entonces ya tengo que en ambos lados de esta disyunción me ha salido lo mismo. Por lo tanto, cierro este segundo corchete y ya en 14 sí tengo una R real, ¿vale? Ya sabemos que lo que queda en los corchetes queda eliminado, no podemos ya hacer nada con él, pero esta R sí que es real, sí que la podemos utilizar. Y la hemos sacado por eliminación de la disyunción en 5, porque es de esta disyunción donde hemos sacado los dos lados, ¿vale? Y concretamente en de 6 a 9 y de 10 a 13. Perfecto, ¿vale? Bueno, pues ¿ahora qué hacemos? Pues con este lado de esta disyunción hemos llegado a la R. Pues aquí voy a cerrar otra vez. ¿Vale? Ahora voy a sacar la R, este otro lado, y voy a ver si me da también R. Y así ya tendré la R de nuevo de verdad. Vamos a probarlo. R de premisa adicional. ¿Y qué hago ahora? Pues tengo una contradicción. R y no R, las juntos. Con R y no R, evidentemente niego la no R, consigo no no R. Entonces, al conseguir un no R, dos negaciones afirman de nuevo y tengo la R. ¿De acuerdo? Ahora sí, en los dos lados, en P o Q y en P o Q hemos llegado a R y en R hemos llegado a R. Por lo tanto, ahora sí cierro el otro corchete. Como vemos, es eso, ¿no? Ya estamos trabajando esta disyunción. Esta ya la acabamos en su momento con estos dos corchetes. Ahora aquí con estos otros dos acabamos esta disyunción. Y como no hemos dado más dado R, ahora sí saco R por eliminación de la disyunción en 1. ¿Vale? De 5 a 14, ¿vale? Aquí hay un pequeño error, y de 15 a 18, perfecto, no hay ningún problema, tengo la R. Ya puedo decir, ah, qué bien, he acabado el ejercicio. No, porque tengo aquí esta no R que de premisa adicional que tengo que cancelar. ¿Cómo la cancelo? Pues de nuevo, como siempre, cojo y tengo una cosa y su contraria, introduzco esta contradicción con la conjunción R y no R, pues ahora de nuevo niego esta no R, al negarlo cancelo premisa adicional, era mi estrategia de reducción al absurdo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el corchete, ya he cancelado esta premisa adicional y todo lo demás, y a esta no R le quito felizmente, ahora sí, la doble negación en 21 y ahora sí en 22 tengo la R totalmente válida, totalmente legal, y hemos demostrado que el argumento del perro de Crisipo es totalmente correcto. Nuestro perro razonaba muy bien, razonaba perfectamente. Entonces aquí lo tenemos muy contento porque ha hecho una buena deducción y
Ponemos QED, realmente es un ejercicio con una cierta complicación, en el sentido en que encontrarte esta disyunción aquí y tenerla que hacer, pues es un poco lioso. Esto, no obstante, sirve muy bien de entrenamiento para cuando, en fin, si alguno de vosotros se dedica a la programación, el concepto de anidamiento o de recursividad nos, es algo así. En programación constantemente se hacen bucles y dentro de bucles se introducen otros, entonces se van metiendo unas cosas dentro de otras y es una técnica muy común y muy habitual que aquí ya pues lo hemos hecho en lógica. ¿De acuerdo? Pues como vemos, el razonamiento, que es un razonamiento muy evidente, muy obvio, ¿no? Que era correcto, pues la demostración no es tan obvia ni tan fácil de ver de primeras, pero con un poquito de práctica hemos visto y un poquito de buen hacer, que al final se resuelve sin ningún problema. Pues sin más, mi nombre, la dirección de mi página web, mi email, mi Twitter, la dirección en Facebook de mi página, mi Instagram, PilotoPrix, ¿vale? Pues sin más, hasta luego, espero que os haya gustado, darle al like o compartir y hasta el próximo vídeo. Muy bien.